Primeramente, ¿cuál era la función de un sello en los tiempos bíblicos? En el contexto del Antiguo Testamento, el sello tenía varios poderes y significados que eran fundamentales en la vida cotidiana y en las prácticas culturales de la época. El sello se utilizaba como una marca distintiva, una señal de autenticidad, una herramienta de autoridad y protección y como un medio de seguridad. Un sello se usaba para identificar la propiedad de una persona o entidad. Los documentos importantes como cartas y contratos se sellaban para garantizar la autenticidad y demostrar que habían sido emitidos por una autoridad legítima. En ciertos contextos, el sello podía representar una garantía o un compromiso. Por ejemplo, un sello en un contrato podía simbolizar un acuerdo que debía ser cumplido bajo pena de consecuencias legales. Un sello en un documento aseguraba que solo el destinatario o el receptor previsto tendrían acceso al contenido. En algunos casos, el sello también se consideraba un signo de pertenencia a un grupo o una causa. Sobre el sello del Espíritu Santo y su importancia, Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 nos dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Para comprender mejor este pasaje, es necesario analizar sus componentes y contexto. El pasaje comienza enfatizando que los creyentes en Cristo primero han oído el mensaje del Evangelio y han creído en él. Esto se refiere a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, basados en la verdad del Evangelio. La frase «fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa» indica que, al creer en Cristo, los creyentes son marcados o sellados por el Espíritu Santo. En la cultura antigua, el sello, como dijimos anteriormente, se utilizaba para marcar algo como propiedad o autenticidad. Aquí, el Espíritu Santo es el sello que marca a los creyentes como propiedad de Dios y como auténticos seguidores de Cristo. El Espíritu Santo también es descrito en este versículo como una garantía de nuestra herencia. Esto significa que es una señal segura de que los creyentes pertenecen a Dios y tienen una herencia espiritual reservada en el cielo. La presencia del Espíritu en la vida de un creyente es una promesa de la futura redención y la plena posesión de esa herencia. La frase «hasta la redención de la posesión adquirida» indica que el sello del Espíritu es una garantía hasta que los creyentes sean completamente redimidos, es decir, hasta la venida de Cristo y la consumación final de la salvación. En ese momento, los creyentes experimentarán la plenitud de su herencia y la realización de su salvación. Pero, ¿cómo sé que tengo el sello del Espíritu Santo? Algunas formas en las que puedes identificar la presencia y las manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida son las siguientes. Sabes que tienes al Espíritu Santo porque Él trabaja en tu corazón y tu mente, produciendo una transformación en tu carácter y actitudes. Tus deseos, tus prioridades y actitudes hacia Dios, los demás y hacia el pecado son diferentes. Ahora vives para Dios y te apartas del pecado. Gálatas capítulo 5, versículos 22-23 enumera los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si estas virtudes se manifiestan en tu vida diaria, entonces tienes al Espíritu Santo. Sabes que tienes al Espíritu Santo porque Él te guía a una comprensión más profunda de la verdad de Dios, como está revelada en la Biblia. Puedes encontrar un mayor discernimiento y comprensión de la palabra de Dios. Amas escudriñar su palabra y conocerlo más cada día. Si cometes algún error o falta, sientes remordimiento y dolor en tu corazón. Esto te lleva a tener un sentido de arrepentimiento genuino y una necesidad de reconciliación con Dios. El Espíritu Santo te capacita para experimentar una relación más íntima y personal con Dios a través de la oración, la adoración y la comunicación con otros creyentes. Otorga dones espirituales para edificación y servicio en la iglesia y en el mundo. El Espíritu Santo puede guiar y dirigir tu vida. Puedes sentir una impresión interna o recibir dirección clara en decisiones y caminos a seguir.
El Espíritu Santo es conocido como el Consolador. Si en los momentos de dolor, dificultad o pérdida puedes experimentar su consuelo y paz sobrenatural, es porque Él está en ti. Si sientes un deseo ferviente de compartir el mensaje del Evangelio con otros y puedes sentir una pasión por llevar a otros a Cristo, es porque el Espíritu Santo está en ti. Su presencia te motiva a tener un conocimiento continuo en tu relación con Dios y en tu madurez espiritual. Todos estos son evidencias de que tienes el sello del Espíritu Santo en tu vida. Es importante recordar que las manifestaciones del Espíritu Santo pueden variar entre personas. La presencia del Espíritu Santo no siempre se manifiesta de manera espectacular o emotiva. A veces es una obra profunda y constante en el corazón y la vida del creyente. Si tienes dudas sobre la presencia del Espíritu Santo en tu vida, busca consejo y orientación de líderes espirituales y considera dedicar tiempo en oración y estudio de la palabra de Dios para profundizar en tu relación con Él. Dios te bendiga.